¿Es cuando entremos o estamos dentro ya? No, si no tiene gracia. Vale, sí, lo comparto con la clase. Ya estamos. Ea, que justo estaba aquí mencionando casualmente lo del logro del Baldur's Gate. Deja que estar en te muerda, que deja conocer a todos tus conocidos de Steam que eres una zorra, lo cual es fantástico. Un día más. Y eso somos nosotros. Hola. En nuestra partida de la llama de Cthulhu, esto es la máscara de Nyarlathotep. Han pasado semanas, puede que no nos acordemos de qué pasó hace dos o tres semanas. ¿Qué ha pasado? Pero ha pasado mucho tiempo porque hemos pasado el literal coronavirus. Diferentes movidas, pero... La maldición sigue cayendo. Estamos aquí ya. Antes de empezar, ¿hay algo esta semana? Jura, esta semana no os toca vuestra Creo movida que es vosotros. La bruma. ¿Hay bruma? Sí, ¿sí? No, sí, sí. Y ya estaría. Sí. Y bueno... Es muy probable que de aquí a septiembre los horarios vayan raros y, de hecho, las máscaras nos vamos a hacer una pausita porque va a ser un poco imposible juntarnos así de seguido, entonces vamos a hacer pausa y ya seguimos. Hoy Diego parece que tiene como 30 años. Es verdad, no me no sé qué se ha hecho hoy, pero está jovencísimo. Está jovencísimo. ¿Te has teñido? Perdón. Eso es. ¿Cómo te atreves? Por a lado. Los hombres no se les puede decir teñir, como me dijo la... Se les emborracha las canas. Porque es que teñir es como muy, ¿sabes? ¡Emborracha! Lo que me estás diciendo. Estás extremadamente joven. ¿Qué ha pasado ahí? Me quito las canas y mira, de repente... ¡fash! No. Lagarto. ¿Tienes 30 años? Lagarto. No me fío. Siempre tengo 30 años. Lo que pasa es que con las canas parezco más mayor. Siempre tengo 30 años mientras beba de este extraño líquido que tengo aquí al lado. Pues nada, pues vamos a la intro y hablamos sobre las cosas. Sí, yo tampoco me acuerdo de nada. O sea. Venga, a ver si acertamos con la intro. Vámonos. Sí, es verdad. Es de caniche. No hemos entrado. ¿Sí? No estamos. No. Ahora sí. ¿Ah? Muy despacio. Vale. Esto va a su ritmo. Tranquilo. Vamos a intentar a ver si podemos recordar qué pasó en la anterior sesión. Vale, voy a por un plato mientras lo recordáis. Muy bien, Diego, tú. ¿No? Comer plátano es muy bueno para el potasio. Cuando terminemos, así me acuerdo de qué hicimos y ya me voy a por un plato. Vale. Fuisteis a la isla del dragón gris. Os enfrentasteis, bueno, ya os habíais enfrentado a la ola extraña que se había batido sobre vosotros y llegasteis a la playa. Mientras los diversos equipos de Nueva China y de Isogetaro, etcétera, se enfrentaban a los pobladores, vosotros os dirigíais hacia el volcán.
Una vez allí entrasteis en una cámara principal donde encontrasteis un extraño cohete sostenido por una especie de grúas al que le faltaba la parte de arriba. Estaba sobre un río de lava, había varias charcas, había esclavos humanos que movían diferentes... cargaban agua de un sitio y lo echaban en la lava y tenían como una especie de sopletes extraños. Y había unas criaturas no humanas similares a una especie de pez mezclado con un rana. Armasteis una matanza ahí, se dispararon muchos tiros, se lanzaron granadas... Y lograsteis evitar que invocasen a una criatura que a todas luces os habría destruido. Una vez acabasteis con esto, os pusisteis a investigar la zona y os encontrasteis con Ser Aubrey Penhew, vestido de faraón, que, al que matasteis. También descubristeis que había un artefacto encima de una mesa... diversos planos, diversos diarios y notas que pudisteis leer. Había un cronómetro en la pared con hora de Greenwich y encontrasteis también en una especie de cofre de plomo un cilindro, el cual no sabéis muy bien para qué sirve. Y mientras mientras terminabais de leer los libros, los diarios y de tratar de comprender los planos, habéis escuchado que los japoneses vienen hacia vosotros. Si queréis recordar algo o arrancar desde un poquito más atrás, podemos hacer eso. Estaba leyendo a ver qué narices ponían en los diarios, porque sí que me acuerdo que lo habíamos leído, pero no me acuerdo de nada de... Era solo la historia de Penhew descubriendo, intentando que el misil funcionara, pero no le estaba funcionando. Sí, es el timeline. Había también una carta de Gavigan a Aubrey Penhew. Sí. Sobre planos... Vale, sí. Y prototipos y cosas, vale. Tiene pinta de que si Lowry estaba haciendo... Era el que era capaz de hacer la tecnología interpretando los planos y ese tipo de cosas. Ada. Habría que esconderla. ¿Ves a James? Está completamente pálido, acojonado, temblando, pero le ves con los ojos con mirada de lucidez, ¿vale? No está ido como otro montón de veces, está como lúcido. Vale. Habría que esconder lo que hemos leído en las cartas, eso de ahí, ese cacharro activa eso, y eso es una bomba enorme. Y no podemos dejar que caiga en manos de los japoneses. ¿Por qué no? De alguna forma. Justo iba a decir, ¿y por qué no tirarlo directamente a la lava? Pues tíralo a la lava. Lo que estoy diciendo es que hay que hacerlo ya. Lo cojo y me lo guardo. A mí no me va a chequear. Me voy a arreglar la ropa para estar presentable para los japoneses. Es mejor destruirla y que no llegue a ningún lado. Porque si estamos muertos, vienen y nos matan, se van a poder llevar la pieza. Sí, están llegando. Ada... Te has ahora guardado que he cogido el cilindro. Cilindro, sí. Sí. Vale. ¿Dónde? Me he guardado el cilindro entre mi ropa, sí. Vale, hazme una tirada de sigilo, por favor. Okay. ¿Todavía están ya en la sala? Bueno. Les estáis oyendo hablar en japonés al otro lado y se están acercando. Por eso me lo he guardado rápido. Ahora preguntando luego en Reddit. Se me ha metido un cilindro dentro de mi cilindro y ahora no funciona esto. ¿Cómo sacar un cilindro dentro de otro cilindro? Fatal, gracias. Vale. Claramente, Ada, el sigilo no es lo suyo. ¿Llevas un cilindro en el abrigo o te alegras? Me alegro mucho de verlo.
Vale, pues tal y como estabais esperando, los japoneses finalmente se asoman al umbral. Isoge Taro va el primero con la pistola cogida con las dos manos. Sus hombres, un poco lo mismo. Y veis que el tipo este, al que ya conocéis de antes, ve el cadáver de Serobri en el suelo. Os mira. Mira la mesa, el taller, donde está la pieza y diversos planos. Y dice: ¿habéis acabado con todas las amenazas? Esas criaturas extrañas que estaban ahí. ¿Qué demonios eran? ¿Qué? Demonios es una buena forma de explicarlo. Voy a señalar las que están muertas por el suelo donde estamos nosotros ahora mismo. Bueno, ahora mismo estáis dentro del taller y si mal no recuerdo. Pero han entrado por la puerta del túnel, ¿no? Entonces han tenido que ver todos los bichos que están muertos por ahí. Sí, sí. Hago un gesto a esos bichos, básicamente. En plan, esto no es natural. Isoge da una orden en japonés y uno de sus hombros, de sus hombres se arrodilla junto a Penhyu. Comprueba que está muerto. Otro se adelanta hacia la mesa y se vuelve hacia Isoge y le dice algo. Él se adelanta sin dejar de miraros y pone las manos sobre los planos y empieza a recogerlos todos y hacer una montañita con ellos. Yo tendría cuidado con eso. Volvió loco a Penhyu. Sea lo que sea, esto ahora está bajo el control de la gloriosa nación japonesa. ¿Lo vais a desmantelar? Sí, claro. Yo en lo que están hablando, voy a hacer como: si me disculpan, esta sala es muy pequeña y el cadáver, y voy a hacer en plan como que me siento mal y salgo fuera de la... Hazme la tirada de encanto. Le hemos dejado los planos de la bomba atómica a los japoneses y el control de la bomba atómica, el control, lo que es el controlador literal, a la alemana. A los alemanes. ¿Qué nos ha pasado aquí? Hemos tomado una decisión. Es vale. El destino. Los agentes de Isoge te dejan pasar. Al fin y al cabo, no dejas de ser una mujer que claramente no está preparada para enfrentarse a una escena tan dantesca y te dejan salir. Por supuesto, nadie te pone por supuesto ningún tipo de impedimento. Y si notan que tienes un bulto debajo del abrigo, probablemente lo achaquen a que te alegras de verles. Taro reúne... ¿Sí? No, iba a decir que me he ido lo antes posible para que no me miren mucho. Entonces, o sea, esa era mi intención de que estar mucho tiempo ahí. Y Isoge Taro reúne toda la pila de planos y varios de los libros. Empieza a cargarlos en su mochila, da órdenes. Sus hombres se abren, empiezan a revisar toda la estancia. Y un par de ellos os vigilan. Como si estuviesen preparados para actuar en caso de que quisierais evitar que se apropiasen de toda esta información. Súper bien. Me acerco un momento a Isoge y le digo: gracias a que vais a conseguir todo esto, tendréis que remunerarnos de alguna manera, ¿no? ¿Remuneraros? ¿Dinero? No estaría mal. Sería una forma de empezar. Te mira llevar, y... Lo que os vais a llevar de aquí, esto vale mucho dinero. Y esto os va a dar muchísimo poder. Ladea un poco la cabeza. ¿Puedes percibir cierta decepción? Es como que te tenía por otro tipo de persona. Pero asiente y dice: podéis quedaros con todo el dinero que encontréis aquí, cualquier joya, artefacto, todo eso no nos interesa.
Si lo que quieres es dinero, puedo extenderte algún cheque. Que no sé si vas a poder cobrarlo. Bueno, con llevarnos lo que podamos de aquí, tú te llevas lo que te interesa, nosotros lo que nos interesa a nosotros. Listo. En cuestión de nada, 5 minutos, se hacen con todo lo que tienen. Y se alejan, vuelven a la sala donde está el cohete. ¿Sí? Dime. Sí. Cuando he salido, ¿había alguien más por la sala grande? ¿O me estaban mirando? ¿O me estaban...? Lo único que hay es... hay unos prisioneros dentro de... O sea, tras unos barrotes que se ve como a uno de los extremos de la sala. Que algunos de ellos están gritando como si estuviesen enloquecidos. Creo recordar que decidisteis que era mala idea abrirles la puerta. En ese momento, sí. No, lo que voy a hacer... voy a tomar una decisión, que es básicamente ir hacia el este de magma. Uh-huh. De hecho, voy a acercarme. Si hay algún cadáver cerca del pozo de magma, voy a ir como si fuera hacia ese cadáver en vez de hacia el pozo de magma directamente. Uh-huh. Y voy a tirar el cilindro al magma. Vale, dame un segundo agachar, porque no sé qué es lo que pasa si haces eso. A lo mejor morimos todos. Es posible, no lo sé. De igual, pero tenemos la única alemana buena. Recuerdo ¡destrúyelo! que había, o sea, que yo había hecho una tirada de inteligencia o algo así y era un metal, o sea, era simple. Yo recuerdo como que era uno esto de metal y he dicho, bueno, un metal, pues por delante. No metal parecía se funde. eso, he tomado esa decisión, porque si no me van a cachear y se lo van a llevar. En algún momento alguien se va a dar cuenta y esta gente tiene unos planos que en principio son inútiles sin lo otro. Sí. Bueno, o sea, ¿cierto? ¿Los contiene para hacer ese coso? Ya. Yeah. Por cierto, el diario y todas las anotaciones que hemos leído se lo han llevado también, ¿verdad? O sea, las cosas que hemos leído nosotros lo tienen ellos. ¿O los hemos cogido? Voy a dejar que lo decidáis. Si lo habéis cogido y lo habéis escondido. Yo creo que alguna cosa nos habríamos guardado. A ver qué teníamos. Yo voy a decir que en principio lo único que podría tener a mano, a lo mejor cogí lo que viene a ser el diario desperdigado de Aubrey, lo hubiera cogido, pero... Sí, el diario, justo iba a decir que el diario creo que sería lo más lógico, no que hubiera cogido. Planos, ni nada así. No, los planos yo ni de coña. En el despacho, en el taller. ¿Perdón? No había ningún libro ni nada en el despacho, ¿no? O en el taller. Os puedo recordar lo que había. A ver. Vale, en el taller relevante había un cronómetro en la pared, varias baldas y mesas con todo tipo de cables, partes mecánicas, libros y papeles. Había una cosa de metal bastante grande que parecía como la parte de un exprimidor de limón que exprime el limón, que era lo que va en la parte de arriba del cohete. Había diversos planos que detallaban tanto la construcción del cohete como la construcción de esto, como los mecanismos internos, etc. No habéis podido investigarlo profundamente. Habéis encontrado los diarios de Ser Aubrey y habéis encontrado varias cartas que las tenéis por ahí. Esto es lo que hay aquí. Pues yo creo que hubiera cogido los diarios, pero en el mismo sentido en el de que los estaría leyendo cuando estaban entrando esta gente y así, y me lo he guardado en algún saquillo, algún matuto que llevaba encima y ya está. Creo que tendría sentido que nos hubiéramos quedado con los diarios, con ningún plano ni nada así, pero sí con las notas estas que leímos. Uh-huh. Vale, pues cuando vas a... te acercas a la lava y te sacas el cilindro. Voy a suponer que te lo habías metido. Yo estaba pensando. Entre la falda y. Sí, la tira del pantalón, ¿no? Sí. Vale.
Cuando coges el cilindro y lo sacas de ahí, notas que te arde la cintura. Notas un escozor bastante intenso, te arde la cintura y de hecho, cuando coges el cilindro con la mano, es como que tienes unas quemaduras que se acaban de agravar ahora mismo. Ajá. Claro, es lo que es. El disparo radiactivo. Sí, 100%. Un cofre de plomo. Claro. ¿Qué vas a hacer? Es felicidad por tu inanimada barra de carbono. De carbono. No sé si sería capaz de saber lo que es. Creo que no. Esto es, no, esto es algo verdad. En 1920. Creo que no. De hecho, no. Podemos asumir que quizá des por hecho que te está quemando porque te estás acercando a una fuente de calor. Al fin y al cabo es un metal. Y no lo notas caliente, pero sí que es la fuente de la quemadura. No, puedo notar que me está haciendo algo mal, pero... Sí. Sí, sigo con mi plan inicial de eso. Oh, Dios, me agacho como si estuviera... En absoluto Vox Populi cómo funciona la radiación y cómo funciona No sabrías no. que... Llevabas un kit de esterilización rápida en la cinta del pantalón. No me voy a quedar embarazada. Eso es lo que estaba diciendo. Le iba a decir ahora mismo. Eso, lo que voy a hacer es me acerco a un cadáver que está más o menos a la esquina del magma. Me agacho como si estuviera mirando el cadáver y aprovecho para sacar y tirar el a la lava. Vale. Sueltas el cilindro, el cilindro cae sobre la lava, ves que se pone de un tono incandescente y ligeramente verdoso. Hay como un brillo muy intenso por un momento, mucho más intenso que la lava, y empieza a hundirse y desaparece. Hazme una tirada de constitución, por favor. Hostia, es que acabamos de irradiar a Ada. Es que igual Ada no llega a 1926. Sí. Claro, porque durante un momento antes de hundirse en la lava... Acabamos de hacer un Chernobyl con Ada. Chernobyl, me cago en la puta. No ha estudiado mucho tiempo, pero sí. No sé exactamente, o sea, a ver, no soy física, no sé exactamente qué es lo que pasa cuando quemas esto a grados. Pero bueno, no es 100%. Que no es nada bueno, ¿vale? No lo es. Es muy, voy a asumir muy que no es nada bueno. Es que depende del nivel de radiación, pero... Así que, vale, has fallado la tirada de constitución, así que cuando te alejas de... Te vas alejando del pozo de lava, empiezas a notar náuseas. Y no puedes controlarlo y te doblas y vomitas lo que sea que hayas cenado esta noche. Vale. Vale. Hago eso. Vale. Mientras ella está vomitando... Unos años demasiado pronto para que se oiga un cric, 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 cric. Cierto. Sufres... 2 puntos de daño por las heridas. Ok. Vale. Pues... los japoneses recogen en tiempo récord y comienzan a... O sea, salen de la puerta, o sea, del taller, casi sin despedirse. Por la puerta opuesta, por la que habéis venido vosotros, aparecen los restos de Nueva China. Al ver que estás tú sola, Ada, Chumin viene a prisa con una escopeta en la mano. Ves que tiene como marcas de garrazos en el hombro y está bastante pálido. Y dice, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está Jack? Ahí en la sala de allá. En ese momento es cuando salen los japoneses y los dos grupos se quedan mirando fijamente. Empiezan a hablar en chino entre sí.
Jack sale también. Y hay un momento bastante tenso en el que parece como que Nueva China quiere detener a los japoneses. Los japoneses están dispuestos a avanzar y proteger lo que sea que se hayan llevado consigo. Jack intercede y... Déjame quedar una tiradita. Uf. Vale, y habéis tenido mucha suerte. Finalmente los chinos se apartan, los japoneses salen, he sacado un 7 en la tirada, salen de la sala y os dejan solos. Antes de marcharse del todo, Hisoka se da la vuelta y dice en chino y después en inglés: os recomiendo que abandonéis esta isla lo antes posible. Voy a encargarme de que sea borrada de la faz del planeta. Falta que lo diga dos veces. Sí, inmediatamente. Lo que pasa a continuación es casi... es casi burocrático. Tras recoger todo lo que encuentran de valor que hayan dejado los japoneses y liberar al menos a los exploradores chinos del interior de la mazmorra, el resto parece que son pescadores que han sido y marineros que han tenido la mala suerte de toparse con esta isla o con la zona de alrededor. Los restos del equipo de Nueva China y vosotros volvéis a la playa, volvéis a las lanchas motoras y en silencio regresáis a Shanghái, donde os espera el avispero de policías, posiblemente Ho Fang, que se esté buscando o vaya a buscaros en breves. Y Ada, que se siente bastante enferma. Aparte de las quemaduras que podéis observar, que tiene las manos bastante rojas, como si las hubiera metido en agua hirviendo, las náuseas, pese a que has vaciado el contenido de tu estómago, no se van. Y permanecen durante el viaje en lancha y hasta que llegáis a Shanghái. Yo me quedaré a su lado al darme cuenta de esto, preguntarle si está bien y demás, y verle las manos, diré: ¿pero cuándo te has acercado a las lavas? ¿Has tocado la roca? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Te lo cuento luego, cuando no estemos con el resto. Vale. Creo que no ha sido la lava. No te preocupes, estaré bien, es el viaje seguro. Y nada, pues me quedaré contigo intentando como abanicarte un poco la cara, como asumiendo que es el calor. Pálida. Sudando frío. Volvéis al almacén. Está más vacío que la última vez, pero aún así no todo el mundo ha ido a la isla. Os reciben con una mezcla de aire de victoria y caras largas por la gente que ha muerto por el camino. Te voy a pedir, Ada, que me hagas otra tirada de constitución. Jesús. Es que he estado leyendo y ha sido como... Según la cantidad de radiación que le quieras dar, a Ada le quedan de días a meses, a años, según la cantidad que quieras hacer, Rocío. That's on you. Según la cantidad de radiación, está de muerta a muy muerta. Hay reglas para esto. Ah, bueno, genial. Hay reglas para esto, no te preocupes. hay reglas para cuando coges un carbono... cuando coges la animada barra de carbono. Ada no va a estar muy animada por mucho tiempo. Sobre todo si sigo tirando estas puñeteras tiradas de mierda. Vale. ¿Qué vais a hacer? Tira. 77, 84, cariño. Vamos a ver.
No van a poder utilizar la bomba, ¿no? No, he tirado la barra esa. Que no sé de qué estaba hecha, pero me ha dejado... Estaba muy caliente, entiendo. Con quemaduras. No lo sé, se nota raro. No estaba, no daba calor, pero... Es un montón. Y... ¿Puedo ver? Sí, por favor. Voy a mirarlo... Y decir después de un poco, en plan de, no estaba caliente, no te has quemado. No estaba más caliente que el resto, no. Tendría algo que ver con lo de envenenar el cielo, pero parecía simplemente metálico, no. No tengo ni idea de esto. Por eso digo, asumiría que esto es algo mágico en naturaleza y... Sea lo que sea mágico, te ha maldito, porque no hay... Es la primera vez que veo esto, no tengo ni idea de cómo operar al respecto. Si tuvieras algo para los vómitos, te lo agradecería, la verdad. Puedo intentar darte algo, pero... Ya... Y voy a intentar darle algo simplemente para aliviarle una pizca los síntomas de vómito en todo este asunto. Si lo ves viable, simplemente para que no se pase el rato muy mareada, pero... Es un antiemético. Sigues teniendo vómitos y náuseas. Al cabo de unas 4 horas, cuando ya la gente se está preparando para irse a dormir y tal en el almacén, te notas unas décimas de fiebre. Nada, le digo... Si me permitís, voy a ir a dormir antes. Me encuentro un poco mal. Claro. Tienes muy mala cara. Déjame. Te toco así la frente con el típico gesto de have no idea what I'm doing. Cariño, nunca tengo mala cara. Y sonrío un poco. No, sí. Estás muy... Muy pálida, sí. Ve a acostarte, iré... Sí, tengo un poco de frío. Iré contigo. Eso, voy a pasarte un pañito con agua por la cara, a arroparte, etc. Vale. Me gustaría hacer costar yo. James esa noche duerme en una silla al lado de la cama de Ada. En plan, cada 2-3 horas se está levantando a comprobarle la temperatura, a mirar a ver cómo está. Está preocupado, está genuinamente muy preocupado ahora mismo. Ada está intentando hacer, o sea... es mala enferma en plan de, no estoy tan mal como... James hace una de las cosas que mejor se le da en todo este asunto, que es ignorarte completamente. Y seguir tomándote la temperatura, mirándote, cambiándote la toalla por una nueva y ver cómo evoluciona todo el rato. Puedo actuar que no estoy mal, pero se me ve blanca, se me ve que estoy sudando y se me ve que estoy tiritando. O sea, puedo llegar a hacer... Estupendamente, la gran raza. Yo no quiero molestar, pero estaré atento a cualquier cosa. Hay un momento en que le dice a alguien a Shirley, vete a dormir, me ocupo yo... No puedes hacer mucho más que ahora mismo y yo voy a pasarme la noche despierto igualmente. No sé si voy a poder pegar ojo. Ya, intenta dormir aunque sea un par de horas, anda. Te susurro muy bajito como para que Ada no me oiga. Está peor, ¿verdad? Está peor de lo que estaba antes. Está peor que cuando ha llegado aquí, sin duda. No sé, su sistema está luchando contra algo. No lo sé. Estoy asumiendo que hay magia involucrada en todo este asunto, algún tipo de maldición asociada a esa barra, algo para envenenar. Si es un tipo de veneno, no lo he visto nunca. Es diferente. Lo mío fue instantáneo y después se terminó pasando y está... Bueno, eres tú quien entiende de esto. Haré lo que pueda. Gracias, James. Anda, descansa un rato. Voy a proceder a no pegar ojo en toda la noche. Mood.
Igual voy a buscar alguna bebida, alguna tila o algo que me puedan dar como para poder descansar. Pensaba que ibas a decir un whiskazo. Algo relajadito. El whisky relaja, ¿eh? Nada, he oído que te gustaba esto, un pisco sour. ¿O no? Pirli, tómate esto para a ver si podemos descansar un poco. Con las ojeras hasta aquí. Gracias. James sabe lo que hace. Sí. Sí. Sabe lo que hace, pero no sabe lo que es esto. Y, en fin. Bueno, tampoco sabía hasta... lo que era lo que me mordió a mí y sé que ha estado preocupado desde entonces también. Te miro. Muy obviamente me callo el comentario de que tú tienes pata de lagarto. Asiento y vuelvo a hundir la cara en la bebida. No di estas cosas en biología 101 en la universidad, perdón. Son unos añitos demasiado pronto para que hayas investigado los efectos de la radiación en seres humanos. Sí, sí, de hecho, está mirando, los primeros casos son cuando Hiroshima, cuando se empieza a estudiar el tema, o sea que... Claro, o sea, es que Marie Curie murió en... ¿Finales del siglo XIX, principios del XX? ¿Cuándo murió Marie Curie? No sé, pero bueno. Pero rollo, pues por esta época y nadie sabía muy bien. No, por esta época es que no existía. Se murió en el 34. Faltan todavía 9 años para que se muera Marie Curie todavía. Estamos en un punto en el que esto es magia. Esto es literalmente magia. Yo creo que es que no existe el concepto de radiación y los efectos de la radiación. O sea, está fuera del imaginario colectivo por completo. La historia de... mujeres que pintaban para que los relojes fueran fluorescentes con radio y los iban pintando con radio para esto y ahí empezaron a descubrir cosas también. Sí. Vale, ¿vais a hacer algo de aquí a, no sé, al día siguiente? ¿Cuáles son vuestros planes? Intentar no morirme. Yo preocuparme, o sea, nada reseñable. A ver, el estado de Ada es... sigue teniendo como unas décimas, como igual 37.5. Puedes comer y no tienes tantas náuseas, sigues teniendo el estómago un poco revuelto. Empiezas a sentirte un poquito débil, algo que puedes achacar a la fiebre. Empiezas a notar como que te pica toda la piel a veces. Tienes como hormigueos extraños y las quemaduras siguen ardiéndote. Lo que sí que puede hacer James por ti es curarte las quemaduras y tal, pero por lo demás, incluso cuando la gente de Nueva China te ofrece, ¿cómo se llama? Raíz, o sea, esto que es cabello de oro o algo así, ¿cómo se llama? Bueno, hay test diversos de ginseng y tal que te ofrecen. Te hacen sentir un poco mejor, igual te ayudan un poquito con las náuseas, pero sigues un poco mal. Pasa el tiempo, ¿cuál es vuestro plan de aquí a varios días? Creo que yo, por ejemplo, yo sé que seguro que literalmente me voy a volcar en Ada 100% porque estoy rehuyendo cualquier tipo de pensamiento que tenga que ver con el faraón negro y me estoy volcando en esto como, esto está bien, esto es ayudar, esto está bien. Entonces estoy en el pozo de estoy acojonado con lo que he hecho, estoy temblando, entonces estoy rehuyendo cualquier contacto humano más allá de lo necesario. Entonces no tengo ningún plan a largo plazo, solo estoy como muy retraído y concentradísimo en esto, entonces estoy como aislado. Vale. Bueno, aislado conmigo. Sí, igual contigo, pero en ese sentido. Pero es... En plan, llevas 24 horas aquí, James. ¿No vas a salir a tomar el sol o algo? He meado en una taza, luego se recoge, no pasa nada. Seguimos adelante. Acuérdate de no mezclar la tisana. Vale, a eso de las 2 de la tarde o así. ¿Vas a hacerme una última tirada de con? Vale. Venga, otro 80 y algo. Dios, por favor. Por favor, no. Laura, no. Por favor, no. Me niego a que se te muera así el personaje. ¡Un éxito! ¡Qué he tirado! Ah, vale, ha salido más lento que vosotros. Vale. Por favor. ¿Tiene que es suficiente? Eh.
Vale, pero pierdes otros dos puntos de vida. Vale. La fiebre te mejora un poquito. Vale. Sigues sintiéndote débil. Te siguen picando las manos y la cintura. En algún momento de aquí a un par de días vas a tener como un manchado entre reglas un poco raro. Pero por lo demás vas a ir sintiéndote cada vez mejor. Y vas a recuperarte un poquito. Ya no vas a tener náuseas, se te van a ir curando las quemaduras y no estás permanentemente enferma por radiación, ¿vale? Sin duda esto te ha hecho perder vida. Considérate estéril. Y bueno, igual hay otras secuelas, pero no vas a estar permanentemente enferma. Lo cual está muy bien, porque era muy jodido estar permanentemente enfermo con esto, ¿vale? Te iba a decir, o sea, sí, estaba pensando que si quieres puedes bajarme el máximo de total de hit points totales. Puede que de aquí a un tiempo te baje algún atributo. Pero de momento no. Ok. Pues Ada en cuanto empieza a no sentirse que se va a morir, va levantándose ya. De hecho, odia estar todo el día en la cama, quiere levantarse a hacer cosas. Se va a pelear con... Llega un punto en el que se enfada literalmente con James, en plan, ¡déjame en paz! Bonquésela, o te tumbas en la cama otra vez, o voy a atarte a ella. ¿Quieres que te pegue? ¿Quieres que te pegue, no? Shirley, se quiere volver a poner a caminar. Yo, cuando la oigo pelearse así, suspiro de alivio. Déjala que pase un poco, James. La vigilas. 20 minutos sobre la cama. Te prometo que la vigilo, pero está desesperada, por Dios. No creo que le haga mucho daño darse un paseo. 20 minutos y vuelve a la cama, ¿vale? Te miro con cara de... ¿Te vale? A mí este no me lleva a la cama, ¿eh? Empiezo a entender por qué odiamos a los alemanes en Europa. Te digo, no, cielo, te llevo yo, no te preocupes. Ya está. Me voy. Y me voy a apañar materiales médicos, a reponer cosas, etc. Yo estoy todo el rato mirando mucho cómo te mueves, si trastabillas, si tienes como... Está débil y se apoya en ti para andar todavía, pero... Pero quería un cambio de aires y está enfadada por estar enferma y entonces se enfada con James y después se desenfadará y le pedirá perdón. Pero el enfado es una energía que ayer no tenías, así que esto es súper buena señal. Yo estoy muy feliz de verte enfadada. Te sostengo y te llevo a dar una vueltecita. Me pican las manos y no puedo rascarme las manos porque me pican. Es horrible. Aguanta, esto se te pasará en unos días. Hay que, no sé, agítalas o sopla o algo. Vas a estar bien, que... Vaya par de noches, pero parece que... Seguramente sería alguna versión más potente de lo que sea que me inyectaron a mí. Sí, no sé. Pero sí, no te preocupes. Ya estoy casi como una rosa. Ay, qué alivio. No te puedo explicar. Ay, parece que ha salido... Hasta ahora mismo no me he atrevido ni a pensar en que puede que todo esto haya salido bien. He tenido como una terrible sensación durante este par de noches de que igual de todo lo que habíamos hecho tenía un precio terrible, pero parece que todo va a salir bien. No os libraréis de mí tan rápido, no te preocupes.
Estoy bien, de verdad. Bueno, estaré bien cuando me dejen de picar las manos. Yo voy a intentar seguir el consejo de James e intentar convencerte que vuelvas a la cama al paseíto de 20 minutos. En plan, te lo ha dicho tu médico. Sí, después de 20 minutos es probablemente que esté agotada y quiera dormirse otras 3 horas. Pero ya ha sacado su rabia, ya de esto, ya... De hecho, se va a meter a la cama en plan, dile a James que lo siento, que no tenía que haberle gritado. No te lo va a tener en cuenta. Sabe perfectamente... Te ha visto igual que yo. No, no te lo va a tener en cuenta. Hablando de eso, Frank, ¿te das cuenta de que tienes algunas escamas más de las que tenías antes? Qué bien. Quería ir con unos whiskazos a hablar con James. De puta madre, esto va a ir de puta madre. En lo que le ha soltado. James, te traigo una copa para celebrar que Ada está mejor. Iba a... Mira, haz alguna cajetilla pequeña de puros que habré comprado aquí en China. Toma una, anda. No fumo, gracias, pero te lo agradezco. Tú mismo. Y voy a fumarme un puro con la mano temblorosa en plan y el whisky en plan... Por un momento pensaba que se moría, sinceramente. Has hecho un buen trabajo, entonces. No tengo claro que haya intervenido mucho realmente. Es un trabajo que podría haber hecho casi cualquiera en esta situación. Mérito de ella. ¿No has podido descubrir qué es? Ni... No tengo ni la más remota idea, pero si descubren cómo hacer eso con muchísima gente, va a haber una matanza en el futuro. ¿No has podido hablar con nadie que te pueda decir nada sobre eso? Nadie conoce nada de esto, Frank. Sea lo que sea, esta cosa en concreto, no... Ni siquiera tu gran amigo. Estos días he estado muy ocupado como para hablar con él. No entiendo, de nada. No entiendo. No quería... Frank, seamos sinceros, si descubro algo de esa forma, igual es peor el remedio que la enfermedad. Igual en libros, en manuscritos, pero de él, no. Lo que venga de él no va a ser nada bueno. No he querido tampoco molestarte estos días porque la situación era... Pero mi pierna no va mejor. Voy a mirarla, voy a ver que han aumentado las escamas. Y más enrojecimiento y la zona en general parece como que en los últimos días las escamas han crecido. No he podido preocuparme mucho de mi pierna tampoco y... ¿Algún cambio más? ¿Te apetece más ahora carne cruda? ¿Te apetece más... ¿Algún cambio más raro? Sí. Me ha apetecido bastantes veces arrancarte la cabeza. No sé si es por esto o por qué. Probablemente un hechicero haya vuelto a controlarte mentalmente. Habrá sido eso, sí. Perdona por lo del otro día, Frank, que estaba enfadado. Perdóname, a mí también. No te tenía que haber dicho eso. Situaciones de estrés no se piensa con claridad. Ya creo que ya a estas alturas no recuerdo una situación que no sea de estrés. Creo recordar que había la amiga que hizo aquí guiada. Igual nos podía dar algún contacto en... No me acuerdo, en... ¿Sydney puede ser? Necesitamos, había gente en Sydney, pero tendríamos que hablar con ella y... ¿Nos dio ya el contacto? Dijo si que mal no recuerdo, alguien, pero conocí a alguien y dio... que no. No, yo en no ese te dio, estuve, a mí me suena que sí, ¿eh? ¿Sí? O algo sí, así. Yo no, si tengo apuntado. Una dirección. O igual vale, yo es que juntamente... Dijo... No, me enteré. De eso no tengo ni recuerdo, o sea no, que... Creo que sí, ¿no? Creo que te dijo algo.
Yo solo recuerdo ver a Laura ligando y a partir de ahí creo que es todo lo que recuerdo de esa escena, es Laura ligando fuerte. ¿Y tú no? Laura, o sea, ligando sí, y tú no. Sí, es parte de la escena. Yo estaba como, ¡qué vergüenza! ¡Qué feo! Lo único que tengo así apuntado es que Hofan tiene un hechicero poderoso, se llama Carl Stanford, pero de Liu no tengo apuntado nada. El Carlos ya no está por ahí. Igual, pero no lo tengo apuntado. A mí me suena, pero no estoy... Liu... ¿Cuándo nos dijo esto? ¿La primera vez que la vimos? Sí. No, ¿La segunda vez? Me quiere sonar que fue en la privada, ¿no? La primera vez que tuvimos todos. Creo, sí, ¿no? Pero no es... Y la segunda ya no fue ya solo... Sí, es verdad. Creo que tuvo que ser en la primera. La segunda fue solo Ada, que fue ahí la de mi ataquito de celos. No, un segundo. Si es eso, igual sí que tengo... No lo tengo apuntado. Un segundo. No, aquí tengo apuntado una cosa, pero no es de eso en concreto. No. O sea, sí, recuerdo lo de que el este de la golondrina, el desierto rojo, pero luego cuando llegamos... Oye, es que no estoy encontrando el momento en el que vamos por primera vez. Okay. ¿Fue antes o después de estar con el astrólogo este? Es después de estar con el astrólogo, pero antes de que Brady nos cuente la movida entera de lo del desierto. Eso te digo, yo creo que si no en la primera o en la segunda sí que te dio una dirección. Es que me suena así. Es que me quiere sonar algo, pero ahora cuando estoy mirando aquí... La fecha sé que es el 1 de abril de 1925, cuando hablamos con la señora en concreto. Pero claro, después de eso tengo apuntado el pues nada, nos vamos a la puta casa de Hofan. Interrogante, interrogante, interrogante. Puto Brady. Le enseñamos... Entonces, es todo difuso a partir de ahí. Tengo apuntado. Le enseñamos la mordedura de serpiente y nos da una persona que pueda ayudarnos en Australia. Eso es. Sí, vale. Vale, pues no tengo puesto ningún nombre en específico, pero tengo puesto que en plan de que nos ha dicho una persona que puede ayudarnos en Australia. A mí eso me suena, que vale. Dijo que alguien había en Australia, vale, sí, pero vale. No tengo apuntado el nombre ni tengo apuntado nada. Es que me quiere sonar algo de que Rocío en ese momento no tenía el nombre a mano o alguna cosa por el estilo y dijo que ya no lo daba después o algo. Sí, pero, yo os lo daré, pero... Vale, pero no hay problema. Lo tenéis. Vale, perfecto. Sí, nos lo dijo. Ya está. Vale. Pues en ese caso... Pongo mis esperanzas que en Australia podamos solucionar esto. Es lo que espero yo en todo este asunto. Sé que te he intentado ayudar con todo esto y no ha habido mucho resultado, pero me temo que la magia oscura que te transforma en un lagarto no es una cosa que estudiase en la... Sigo diciendo que quizá la amputación es una forma segura de evitar más la transformación, pero no lo puedo asegurar tampoco. Esperaremos, creo que tenemos tiempo. Si se extiende por encima del torso... Hay soluciones. Hay algunas soluciones, algunas más definitivas que otras. Preferiría no llegar a ellas. Yo tampoco. Soy muy joven todavía. Ya. Es de emborrachar las canas. Has salido hace nada de una guerra, además. A que no merecerías... El mismo destino que muchos de tus compañeros. Eso me está salvando. Es paradójico. Que todo lo que vi en la guerra, todo el horror que vi en la guerra, me está salvando de lo que estoy viendo aquí. A mí es al contrario. Cuanto más veo aquí, más recuerdo todo lo que he visto en los últimos años en general y... Cada vez hace más cuesta arriba esto. James, estamos aquí para ayudarnos, creo.
si algo me tranquiliza es saber que Penhew se creía invencible y al final un cuchillo en la espalda y un poco de fuerza era todo lo que hacía falta. No sé hasta dónde llegaremos, pero no he conocido nunca jamás a nadie invencible. Por mucho que lo dijera. Siempre hay algo que se puede hacer. Ya, ya. Solo que aún tenemos que ocuparnos de un puñado de más de esta gente. Y no tengo claro que... Tengo la sensación de que hemos tenido muchísima suerte en estos días. Hemos conseguido entrar y no nos hemos encontrado con ningún grupo en la isla. No nos ha atacado ninguna criatura submarina que podría habernos encontrado. Hemos conseguido a duras penas matar a un grupo de criaturas terribles sin que haya pasado nada, pero ¿y si la siguiente vez no tenemos tanta suerte? Un compañero siempre me decía, la paz hay que... la suerte hay que buscarla. Hay que ser cautos, hay que ser precavidos. Y cada día aprendemos un poco más. La suerte no llega por sí sola. Hay que intentar estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. No sabemos si lo que no nos encontramos fue casualidad o hicimos las cosas suficientemente bien para que eso no ocurriese. Es curioso, ¿sabías que aquí tienen un concepto de una cosa llamada karma? Haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Cosas malas, te pasan cosas malas. Es un resumen, es básicamente lo que he oído a partir de lo que sé de chino, es exactamente así. Podría tener sentido. Al final... La verdad que la siempre se ha oído, ¿no? De la cultura china. Todo lo que han sido capaces de entender que nosotros no... La medicina, por ejemplo. ¿No? Es el 95% de la medicina china son zarandajadas y son tonterías orientales. No voy a entrar ahí, no me hagas hablar del tema. No, no. Clavarse agujas en lugares no cura nada. Abrir una persona en canal y quitarle un trozo del cuerpo y volver a cerrarlo, eso sí. Eso es lo que Dios quería que hiciéramos con el cuerpo. Mira, da igual. No voy a entrar ahora en esos detalles, estoy empezando a beber demasiado. La cuestión es que tengo un poco de... Tengo un poco de miedo que se me esté acabando la suerte, Frank. Cada día aprendemos un poco más. Ya. Por si acaso, sabes que me pongo muy pesado, pero recuerdas que en el bolsillo del abrigo llevo un diario con todas mis notas y que es importante que lo tengas en caso de que hiciera falta. Me lo recuerdas mucho. Espero acordarme en el momento adecuado. Pero como no va a hacer falta, es algo que... Lo guardo en un rinconcito muy pequeño. Vamos a encontrar una solución para ti, Frank. ¿Me permitirías darte un abrazo? Y dos si hace falta. Pues abrazo al bicho palo este de James. ¿Bicho palo? Hay un gato por ahí detrás. Llevan al gato. Pequeño inciso, este gato estaba comiendo brócoli hace un momento.
En fin. Ojalá ser ese no gato. Sabía, no sabía que a los gatos les gustaba el brócoli, estoy alucinando. Es lo contrario de Garfield, increíble. Frank, hazme un favor, ¿vale? Vigila que Shirley duerma esta noche. A mí se me va a poner todo, pero que Shirley duerma un rato porque está durmiendo menos que Ada, porque Ada al menos se desmaya. Pero Shirley se queda al lado despierta todo el rato y ya estoy en un punto en que necesito un rato de poder dormir yo. Todos necesitamos un rato de estar tranquilos y solos. Intentaré hacer lo posible. No, de acuerdo. No sé si conseguiré que se separe de Ada, pero algo haremos. Frank viniendo con un cubo de agua fría. Vale. ¿Cuál es vuestro plan para salir de China? Yo querría en algún momento intentar preguntar entre la gente de Nueva China. Bueno, espera. Porque no les habríamos preguntado antes. ¿Cómo, si saben cómo está la cosa con Ho Fang? Si está buscándonos. O sea, básicamente que me actualizaran con la situación. ¿Y cómo de seguro es salir de aquí? Ahora mismo, todo Shanghái está buscando a los extranjeros que entraron en su casa, amenazaron a su hija, mataron a su amigo. Vale, mal, ok. Sí que querría... Uf, no sé cómo arriesgado es. Intentar acercarme yo sola, disfrazada, al hotel. Uh-huh. A nuestra ex habitación. ¿Quieres para ver si para ver si puedo recuperar algo? Quiero hacer eso en algún momento con todas las precauciones, porque para salir lo vamos a tener complicado, pero yo creo que querría por lo menos intentar ver cómo está la cosa. Vale, pues tírame disfrazarse, por favor. Vamos a ello. Vamos a fallar las tiras que se me dan bien. Como te metas en la cárcel mucho mientras esté enferma, te crujo. Mira, se ha convertido esto de repente en José Mota. Ada. espera. Es la fiebre. Es la fiebre. Tiene un par de casos de hemotitis. La leche. Gasto suerte. Gasto suerte. Era para. ¿Era una normal o? Era normal. Normal, pues gasto suerte, 100%. Si pinchas, puedes darle a gastar. Sí, vale. Le he gastado. Y ahora tira una tirada de suerte, por favor. Suerte. Ah, mira, justo ahora. Me cago. Es decir, que la suerte no la habría conseguido. De todas maneras. Incluso, sí, es verdad que habría sido por 3, por 4, pero no habría conseguido. Vale, pues te disfrazas. De la mejor manera que se te ocurre y puedes, y acudes al hotel. Hazme una tirada de descubrir, por favor. ¿Cuánto de ese plan le cuentas al resto de tus compañeros? Creo que contaría una versión muy muy descafeinada, rollo Voy a asomarme para ver cómo está la cosa. Yo sí me entero. Pero sí que mencionaría. ¿Cómo? Convencerte de que no lo hicieras. No sé cómo lo contarás y si me lo contarás a mí o. Sí, creo que os lo diría a todos. Te diría en plan, Frank, va a ser. Es una malísima momento. Idea. No malísima. Me va a ver nadie. Tenemos que ver si al menos podemos recuperar algunas de las cosas. Es que vamos a tener que salir de aquí y pronto. Han ido al peor sitio. Es el sitio más lógico que van a estar vigilando. Voy a tener muchísimo cuidado. No entres. No entraré a menos que lo vea muy claro, ¿vale? Mírame a los ojos y dime, no voy a entrar.
No voy a entrar si no lo veo claro, Frank. Quiero psicología. No sé cómo. Por cierto, el spot hidden lo he sacado. Hice check. Voy a tirar porque me fío okay. menos que. Ok, pero los dados están tirados. Es decir, Shirley. Sí, eso te iba a decir, va. Sí, ir voy. Yo prefiero hacer como que me he enterado a la mitad. En plan de si estoy alucinando que se va a ir. No se va a ir, estoy durmiendo. Mira, no voy a. Tienes 70 en psicología, cabrón. No voy a gastar ni suerte. Para descubrir que. Quiero decir, creo que me salga del coño. Vale. Pues. No ves. Que. O sea, parece que lo tiene todo controlado. Te da buena vibra, en general. En plan, el hotel parece. No, quiero decir, le digo a Frank. Ah, vale. Digo, estaba yo como, ¿qué? Vale. Me voy a fiar de ti. Claro que sí. ¿Cuándo te daré yo motivos para no fiarte de mí, Frank? Anda, marcha y. No vamos a. Vale, ya en el hotel vas disfrazada como mejor puedes. Echas un vistazo y no sabes chino, pero sabes calar a los polis. Y hay un par de polis de paisano que están en el vestíbulo y probablemente estén esperando a alguien que venga a preguntar por vosotros, por vuestra habitación o algo similar. No tienes ninguna duda. Y también te da la sensación de que aunque vas bien disfrazada, si cruzas este vestíbulo de manera normal, te van a ver. Vale, voy a ser cauta y a retirarme. Sí que quiero aprovechar esta incursión al exterior para ver si puedo hacer algo por nuestro plan de huida. Para salir de... A ver, ojo, espera. El hotel... Tiene más entradas, o sea, hay maneras de que entres, de que puedas entrar en tu habitación, pero... Vale. Pensaba que ahí... era solo, o sea, pensaba no, que solo no, no. Se podía acceder a través del vestíbulo. Claro, puedes acceder a través del vestíbulo o puedes subir por la fachada o por... Hostia, puedes hacer hermano. Algún tipo de Assassin's Creed, lo que no. se te ocurra. No, sé no voy a escalar, no voy a escalar definitivamente. ¿Hay algún tipo de entrada tipo las cocinas, la salida de basuras, algún tipo de cosas así de este palo? Voy a decir que sí, pero si quieres entrar por ahí que nadie te vea, vas a tener que tirar sigilo. Vamos a intentarlo, ¿no? Hemos venido a jugar. ¡No somos cobardes! Tengo un 78, ¿qué podría salir mal? Dicho, no lo hagas y estamos aquí, venga. Podría ser nice, pero no es nice. Podría ser nice. ¡Un 23! Oh, ¡venga, dale! Vale. Pues con bastante habilidad te deslizas en un cambio de... Entra un empleado, sale otro, justo ahí en ese momento te cuelas, nadie te ve. Subes por las escaleras de servicio, llegas a la habitación. No parece que haya nadie vigilando, escuchas al otro lado de la puerta, tampoco parece que haya nadie dentro. Así que entras y cuando entras ves que han revuelto la habitación. Las cosas están fuera de sitio, pero si mal no recuerdo, habíais guardado las cosas importantes dentro de la caja fuerte. Así que ahí es donde te encuentras pues, los artefactos que no lleváis con vosotros, los libros, etc. Vale. Como no me acuerdo muy bien ahora mismo de qué tenemos exactamente... voy a intentar recuperar algunas de las cosas, pero no me lo voy a llevar todo porque voy a salir haciendo clank, 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 clank y va a ser imposible salir de aquí. ¿Había algún libro que definitivamente queríamos conservar y que nos habíamos dejado? De eso no me acuerdo. La cosa más tocha era que queríamos
recuperar el, era el... O sea, James estaba obsesionado con el pergamino de traducción de invocar un demonio guardián que estaba traduciendo... pero eso no había acabado de entrar a Caja Fuerte porque lo estaba, traduciendo Lee. Pues entonces... Así que este no podría ser. Tenemos los distintos objetos en sí que están en la Caja Fuerte, pero... Y tenéis libros. Sobre todo me interesaba conservar los libros. Los libros los llevaréis encima porque creo que algunos de ellos seguro con que se los llevasteis a Lynn, ¿puede ser? Uh-huh. No me acuerdo exactamente. Creo que concluimos que algunos libros seguro, no todos, sí, pero creo que algunos sí que los estábamos leyendo. Lo que estábamos leyendo en ese momento seguro estaban encima, pero luego los demás creo que no. Yo en principio no tengo ninguno porque sé que el que me voy a empezar a leer ahora tranquilamente es el Necronomicon, que suena apasionante y divertido. Pero si ya habías empezado. Claro, pero no, pero ahora en plan bien, ¿sabes? O sea, luego ahora en plan estudiando. Ahora hay que tocar subrayar en el Necronomicon. Es que ahora mismo no sé cuáles tenemos aquí. Sé que había alguno que me interesaba, pero no lo sé ahora mismo. Vale, ¿puedo resumir con que todos los libros que nos habíamos dejado me los puedo llevar de vuelta? Vale. De objetos, no sé si había alguno, lo bastante pequeño como para... Las garras del león, Frank, las tenemos que abandonar. O sea, eso el cuenco no era muy grande. El cuenco para. El cuenco me lo podría traer. ¿Qué hacía el cuenco además? Era para tener visiones, ¿no? Era para tener visiones. Sí, era para ver. El cuenco recuperaría. Había algo más. Espera un momento. Joder, macho, no sé dónde tengo apuntar las cosas. En pistas, desde luego, tenemos las cosas que teníamos, más o menos. Sí, pero ahí tenemos... Pero los objetos que teníamos... De metal, máscara de cuatro caras. Sí, pero la máscara estaba turbo maldita y dijimos que igual que le jodan a la máscara. Y además era una cosa enorme, eso para sacarlo de aquí es... ¿La máscara os la disteis, de hecho, a Lynn? No, es lo que estaba leyendo. Sí, y creo que el Vol también. Vale. Sí, porque nos dijo, uy, quisteis bien en no ponerosla. Sí, es que justo lo estaba leyendo. De El Vol se lo dimos a Lynn y la máscara nos la dio de vuelta porque era unas campanas. Una caja con 9 campanas con dragones. Vale, las campanas esas las tenemos con nosotros también, entonces. Sí, eso está en el campamento. No, pero, o sea, creo que eso estaría en el hotel, en plan, no fuimos directamente de donde ir al campamento. Vale, entonces las campanas definitivamente se vienen, claro. O sea... Podías van invocar... en una funda, Mario. Ah, perdón. Van amortiguadas. Lo siento. Si no fueran amortiguadas... En una caja, ¿no? Sí. En una caja como rectangular. Que si no, imagínate, vas tocando las campanas invocando bichos. En realidad... Se meten por escaleras y invocas 3. ¡No, mierda! No, me has invocado. Pasa. Ay, lo siento, de verdad, que es que me he tropezado. Ojalá se ver dibujar para ilustrar eso. Cano. Suena cano, totalmente. Antes de que terminemos la partida, ya no tienes dibujo. Vale, pues eso. Voy a básicamente recuperar todo lo que no sea demasiado aparatoso o imposible de sacar sigilosamente, priorizando los libros y las campanas. Muy bien, vale. Digamos que sí, que puedes llevarte todo eso en una mochila. Querías... Frank estaba fuera, estaba en una caja en la puerta. Y ya ves. Querías mirar maneras de marchar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no sé si sabría de antemano cómo se viaja desde esta ciudad, en plan, qué medios de transporte hay disponibles, porque realmente lo que más nos interesa es salir de Shanghái como tal, porque fuera de la ciudad no nos estarán buscando tan fuerte. Vale. Te voy a pedir que hagas una tirada de... De inteligencia, mismamente. Un 95. No, tal lista no soy. No tienes ni idea de cómo se llama a Australia desde aquí. Shirley saliendo por la puerta del hotel. ¡Ay!
Bueno, ¿y ahora qué? Sí soy. Vale. Pues es que no me atrevo a tentar a la suerte. Es que una extranjera preguntando cómo salir del país. Creo que antes intentaría hablar con Nueva China a ver si nos pueden echar un cable para la parte de salir. Voy a volver con el botín, muy orgullosa. Muy bien, lo has hecho genial, cariño. Voy a volver a decirle a Frank. Te dije que no había nada que preocuparse. Y le abro la bolsa y digo... ¡Ah, mis garras! Nos íbamos... Las garras pensaba que hemos quedado en que no. No sé si Rocío me deja traérmelas, pero... No, es solo Frank emocionado. Mis garras. Abro la bolsa. ¡Ah, he escogido las...! Frank, las garras eran enormes. Tenía que salir muy disimuladamente de allí. Y ¿no nadie que iba mejor a... sacar las garras que los libros esos que os están volviendo locos? Frank, si tú ves a una persona sospechosa con unas zarpas asomando de un bolso, tenía que no llamar la atención. Puede que tengas razón, pero... Era un trasto enorme y de verdad, sinceramente, no te voy a negar que tenía un poco de ganas de perder de vista esa cosa apolillada. Apolillada. ¿Podemos hacer otra cosa? Tenía restos de sangre, Frank. Bueno. Olía. Bueno. No sabemos de quién. Olía horrible. Bueno, detalles. Igual le podemos decir a Lin que vaya a buscarlos. Lin nos va a mandar a la mierda. No, si le damos si no está detenido. De la casa de fuerte, igual puede... Bueno, tampoco le gusta cuando se los enseñamos. Porque va a estar vigilando. Bueno, dejadme que haga un poco de por mis garras y ya seguimos hablando. Me da pena Las he dejado... cerradas en la caja fuerte. Dios sabe si las sacarán algún día. Imagino que el personal de hotel puede... No lo sé, pero ahí se quedaron. Realmente las sabía utilizar igual de mal que mis dagas rituales. ¿Usaste esas zarpas? Es que no lo sé manejar muy bien. Yo con las armas de fuego vale, pero en el cuerpo a cuerpo no es lo mismo. Vale, yo evitaría ponerme esas cosas en cualquier parte del cuerpo. Ya viste lo que nos dijo Lin sobre la máscara. Bueno, en breve creo que mi pierna va a ser como esas garras, así que no hay problema. No digas eso, Frank. Precisamente nos han dicho que hay una forma de curar eso. No te lo voy a enseñar, pero mis dedos ya no parecen dedos. ¿Cómo? Bueno, da igual, no os preocupéis. Vamos a... ¿Qué has traído? Venga. Eso ha sido tremendamente inquietante. Abro la bolsa. Eso ha sido tremendamente inquietante, ¿no? Si me dices que... Bueno, en fin. Si me dices que mejor no verlo, te haré caso, pero... En fin, Australia, sí. Y eso, voy a enseñarte el botín que he recuperado. Vale. Por la tarde, bueno, por la noche más bien... Lleváis aquí 2 días escondidos después de haber estado en la isla, recuperándoos, etc. Os habéis curado 2 puntos de vida, salvo tú, Ada. Tú no te has curado. En algún momento llega Chumín y os reúne junto a Brady también. Brady, por cierto, durante todo este tiempo... prácticamente no se ha separado de la cama donde está Meiling. Meiling está bastante ida, está luchando contra una infección muy grave en los pies. Están viendo a ver si puede al menos salvar uno de ellos, pero no está seguro de que... O sea, no están seguros. Tú has podido echarle un vistazo, James, y las ratas... han devorado gran parte de sus pies, de sus tendones. Es posible que no vuelva a andar nunca y es posible que por la infección haya que amputarle 1 o 2 pies. Lo que sí es verdad es que parece ser que todavía no... O sea, han controlado el riesgo de sepsis, así que no parece que vaya a morirse, pero por otro lado... mentalmente está muy destruida por la tortura, por los símbolos que había en el techo, etc. Por la noche os reúnen
Y Chumi nos dice: parece que nuestros amigos de Japón han bombardeado la isla. Okay. Ese tal Capitán Isoge. Taro. Sí. Iba en serio cuando dijo que iba a eliminar del mapa la isla. No, sí, claro, después de llevarse los planos de lo que había dentro. Eso ahora mismo no nos importa tanto como mantener a raya a Hofang, a la policía, mantenerlos alejados de nuestro rastro y se vuelve hacia Brady. Y no sé exactamente cómo encaja esto en ese hechizo que queríais hacer. Lo que querían hacer aquí, no creo que puedan hacerlo ya. No, habla del ritual de sellado. Ya, pero quiero decir, eso lo estábamos pensando en hacerlo aquí, porque aquí es donde iban a traer a lo que se supone que iba a venir, ¿no? Brady asiente. Si realmente han bombardeado la isla, podemos suponer que el cohete ha sido destruido por completo y que la isla está impracticable. A no ser que queramos acercarnos y jugárnosla, quizá podamos suponer que no es necesario hacer este hechizo de sellado, al menos allí. No, aquí no creo. No. Aunque Hofang sigue vivo. Ya. Y la secta sigue en funcionamiento hasta donde sabemos. Sí. Aunque han perdido su oportunidad de hacer lo más grande y terrible que tenían pensado. Imagino que necesitarán mucho tiempo para reponerse. Todo eso que tenían montado ahí no creo que haya sido de la noche a la mañana. Llevaban Brady, años haciéndolo. Brady asiente y dice: creo que les hemos dado un golpe más que considerable, pero si todo sigue como creo, siguen existiendo ramas de la secta tanto en Australia como en Kenia como en Egipto. Zahra Shafiq sigue viva. Como Omar al-Sakti. Perdón, no. Omar al-Sakti. No, Omar al-Sakti sigue vivo. Robert Haston. También. Está en el corazoncito, ¿eh? Podía ser, ¿eh? Es que todavía sigue vivo. Se me ha parado, todo. Ha sido como. Se ha detenido el tiempo, ha sido como. Espera. No. Hipatia y. Y Patia Master, no sabemos dónde se encuentra. Me gustaría pensar que al destruir el cohete hemos evitado lo que sea que fueran a hacer, pero esas sabandijas son demasiado hábiles y además les respaldan sectarios con décadas de experiencia. Solo un pequeño matiz, porque ¿sí? Igual no me ha quedado claro a mí. Esa bomba... ¿Era para abrir un portal? Era para romper los cielos, envenenar el cielo. Sangre, destrucción, sí. Entiendo que no era si para... Era... No sabe. Sí. Entonces, si Sogetaro, si se ha llevado los planes y todo eso, puede abrir él. Pueden abrir ellos ese portal. Sin saberlo siquiera. Ya, bueno, pero... Tardarían... No quiero imaginarme el tiempo que tardarían. Quiero decir, esta gente que lleva probablemente años estudiando esto no lo había conseguido aún. Les quedaba poco, sí, pero hemos destruido casi todo su trabajo. Nos hemos llevado los diarios en los que anotaba sus progresos. No creo que vayan a conseguir nada a corto plazo. Digo yo que se necesitarían unas condiciones especiales para abrir ese portal. No solo sería la bomba en sí. Algo más habría. Aubrey claramente tenía conocimientos alienígenas de alguna manera que Isogetaro no tiene.
esa tecnología no era... Lo digo más que nada para quedarme relativamente tranquilo. Entiendo lo de la bomba y esa bomba tenía pinta de ser horrible. Pero sería más horrible si abriese ese portal. Incluso sin saberlo. No creo que sea posible. No creo que sea capaz de interpretar los planos. Brady se encoge de hombros y dice: incluso aunque pudiera hacerlo, para ello necesitaría un conocimiento de los asuntos sobrenaturales que no se obtiene como cualquier cosa. Nosotros sabemos algunas de esas cosas y creo que ninguno de nosotros hemos entendido ni una palabra de lo que ponían en esos planos, ¿no? Eso sin hablar de que en ese taller había herramientas alienígenas y quiero pensar que estamos más o menos a salvo en ese sentido, pero si dentro de unos años, dentro de 10 años, esto se repite y tenemos que ir contra Isogetaro, ocupémonos de eso. De momento tenemos algo más importante entre manos. Quiero ayudaros. Y lo haré. Solo que primero tengo que asegurarme de que Mei-Ling vaya a estar bien. Comprensible. Lo más importante ahora mismo es que salgáis de China. Ho-Fang sabe quiénes somos y no va a parar hasta encontrarnos. Y no sé hasta qué punto incluso nosotros aquí estamos a salvo. Así que nuestra primera medida va a ser que os marchéis de aquí. Hacia Australia. Nadie sabe que estáis dirigiéndose hacia allí. Aunque seguramente os encontréis con miembros de esta secta, pero... estamos acostumbrados a eso. Min, vamos a ver si podemos buscar la manera de que se larguen y nadie pregunte por ellos. Quizá tengamos que salir desde Hong Kong en lugar desde Shanghái. Va a ser difícil. Quizá tardemos algunas semanas, pero lo haremos. Ah, y quiero que os llevéis esto y os da los papeles de del hechizo de del ojo de la luz y de la oscuridad. Sí. No sé qué os vais a encontrar en otros lugares, pero es posible que necesitéis efectuar este hechizo, este ritual. Sí. Trataré de reunirme con vosotros lo antes posible. Gracias por todo. No. Jack. Gracias a vosotros. Me habéis ayudado cuando era más riesgoso y habéis estado a punto de morir. Y nunca lo voy a olvidar. Podéis considerar que soy vuestro aliado acérrimo y trataré de hacer por vosotros lo mismo que habéis hecho por mí. Aquí. Estamos en el mismo equipo, Jack. Sí, así es. Pues a menos que me digáis lo contrario. Yo le voy a dar la mano. Y le voy a decir. Te va a dar la mano también. Espero que te acuerdes que un infante de marina ha sido salvado por uno del ejército de tierra. Toca no pienso olvidarlo. No pienso olvidarlo. Le doy la mano y le cojo. Sí, él también. Se despide de vosotros de manera bastante efusiva y comienza vuestro viaje por el interior de China. Tenéis que viajar una semana por carretera, por diferentes carreteras secundarias, os meten por las montañas. Es un viaje de lo más molesto y de lo más
pesado, hasta llegar a una ciudad portuaria donde coger un barco que os lleve a Hong Kong y desde Hong Kong os podéis coger un barco que os lleve a Australia. Lo que más te apetece cuando te acaban de irradiar, un viaje de una semana por carreteras de montaña, sí. Y después un barco. Sí, Ada está en la mierda. Insufrible. Sí, Ada está en la mierda. Insufrible. Porque está fatal. Los aires, pero, los aires aquí te van a venir muy bien. Vete a la mierda. Pero tenéis cositas buenas que os pasan. Vais a recuperar cordura por lo siguiente. Habéis salvado a Meilin, así que tenéis un dado de 4 de cordura cada uno. Ole, un D4, ¿cómo se tira un D4? Creo que es como... ¿Le puedes dar a la pirámide de abajo y ya está? Sí. ¿Ese es un D4? Sí, claro, joder, que está mirado desde delante. Sí, sí. Perspectiva isométrica. ¿Qué me pasa hoy? Gracias, Revilla, por la raid. 44... A cordura. Sí. Ole. Buah, 44 enteros. Increíble. El más cuerdo del lugar. Ay, he dado. Vale. Por destruir el cohete, tenéis un dado de 8. Ole. Seis, vale. 4 más, madre mía. 50, buah, estoy como nuevo. Más cositas. Como habéis matado a Carl Stanford, tenéis un dado de 6. Coño. Tengo 99 ya. Madre mía, Frank. ¿Perdón? Frank está mejor. 99. 99. Eres inmune. No soy. Esto hay que hacer algo con esto. Esto no es lógico. Literalmente no puedo tener tanta cordura. Sí, yo tampoco. Yo tengo el máximo 83. Yo también. Estamos. Vale. Por derrotar a Profundos, un dado de 6. Frank, a estas alturas, es la persona más neuronormativa de la historia. Es la persona... Se ha convertido en el campeón de los neuronormales. De la cordura que tiene. Está tan bien como, su cerebro que le salen tumores. ¿No funciona así? No, supongo que no. Un dado de 6 por derrotar al jefe profundo que había. Olé. 2 más 62. Estoy ya. Está. ¡Oh! Ya hemos llegado a donde había que llegar. Tengo casi nice y todo. Habéis causado la muerte de gente que estaba ahí aleatoria, así que perdéis un dado de 4 de cordura. Oh, eso, vaya. Sí, eso lo voy a perder. ¿Qué gente aleatoria? ¿La que estaba encerrada? Los que estaban... los esclavos, que eran esclavos. Vale. Me quedan 60 clavados. Mira qué bonito. Yo 71. Vale, aparte de esto podéis hacer la mejora, que os la voy a abrir un segundín. Herramientas guardián. Y sí, que tengo muchas cosas en amarillo. Fase de desarrollo. Vale. Como de esta no saque que me mejora conducir con el coche, apago la ficha, me hago un monje tibetano y ese es mi nuevo personaje. tengo que darle ahí, Ada lo ha sacado. No mejorado todo nada, tío. Nada. Sí, o sea, sí, has mejorado el coche. En coche. Yo mejoro en coche. ¿Sabéis qué he mejorado? Tremendo. La experiencia con la ola fue muy traumática. Pero la has mejorado en 10, ¿eh? Ya. No ves. Madre mía. Pero es literalmente la única cosa que he mejorado. No me ha servido nada de nada, excepto la experiencia con la ola. Drive pues auto upgrade. Pilot car. Increíble. Tengo 69, tengo 69 en psicología. No voy a decir nada, pero... He sacado 37 de mis 39 de suerte. O sea, ¿qué está pasando? Tengo un nice en arma corta. 69 ya, estoy... ¿Y tienes 69 en disparar arma corta?
Sí, sí, sí. He sumado, he ido sumando, vamos. ¿Por qué dices? Vale, por esto. Estoy muy enfadada. James Williams vuelve a estar en perfecto estado, excepto los 14 puntos de suerte. I went to Shanghai and all I got was this lousy 10% en nada. Tengo una pregunta, Rocío. ¿Me quito la locura subyacente? Sí, sí. Vale. Ada, ¿tú has tirado tu suerte? ¿Has recuperado tu suerte? No. Pues dale. Le doy al luck. Sí. Y haced el reset de la locura, por favor. No, tenías que haberle puesto otra vez lo del recover de luck recover del development, creo que era. Ah, que no, que no, bueno. Es lo mismo. Da igual, vale, no, da igual porque has pasado la tirada, así que recuperas un dado de 10. Vale. Ole. Vale, pues cogéis un barco hacia Australia desde Hong Kong y recuperáis. Y no sé si queréis curaros, leer en el barco o hacer algo, pero si no queréis hacer nada, pues podemos dar por terminada la sesión de hoy, que ha sido una sesión cortita, pero bueno, creo que estamos todos bastante destruidos. ¿Cómo de cuánto me curo? Pues cúrate entera, porque habrás tenido ese tiempo. Recordad que habéis estado una semana, bueno, 9 días, podéis haber leído durante ese tiempo. ¿Me recuerdas cuánto era el tiempo del Necronomicon? Te lo digo. El Necronomicon... Es que no contaba con haber llegado a este punto de mi vida. ¿Verdad? Ha sido sorprendente. Redención, a partir de este punto, todo para adelante. James, todo bien. Necronomicon son 66 semanas. 66 semanas, pues me voy a quitar una entera y ya está. 65. Yo sí que puedo un poco más adelante retconear haberme empezado algún libro, porque sí que quiero empezarme alguno, pero ahora mismo no tengo ni idea de qué tenemos. Así que lo miraré con más calma cuando tenga el cerebro menos hecho pasta. Muy bien. Vale, pues no sé si queréis terminar con alguna escena o lo que sea. Si no se os ocurre nada, cerramos por aquí y nos vemos dentro de un par de meses. Podemos cerrar con el barco saliendo hacia el horizonte. Ya. Yeah. Y retomar al otro lado de las vacaciones. Al otro lado, pues sí, del océano. Voy a echar mucho de menos esta partida. Ya. Yeah. A mí no va a venir mal descanso, pero... Sí, pero... se entiende, pero... Pues nada, pues esto ha sido. Espero que os haya gustado. Yes. Ha sido una pena que no te irradiaras del todo, la verdad. Habría sido bastante divertido. Habría sido, ¿qué me ibas a hacer? ¿No? Ibas a irradiarte. Una secuela. Seguro que se. Te iban a quedar meses de vida, básicamente. Sí, sí, básicamente tenías un contador de morirte. Sí, en vez de un contador Heiger, es un contador. Y te mueres. No, ni un contador. Literal, te iban a quedar semanas o meses de vida, dependiendo de tu vida. Sí. O no. O sea, ibas a empezar a perder vida. Quería haberte no hecho poder así un poco de chiste negro como diciendo bienvenida al club, pero no me he quedado solo otra vez. Pobre Frank. Yo la verdad, suspirando, porque era como, tío, es que además va a ser una de estas muertes dramáticas e inevitables, pero lentas y habría penosas. Habría sido muy dramática. Me habría cagado un poco en todo, la verdad. Pero por otro lado, gracias a esa tirada de constitución pasada. Nos sale mal lo de Ada, nos sale mal lo de Frank y acabamos en el grupo James y Shirley. Eso es la peor. Entre los cuatro es la peor. Escenario. Empezamos a. Dos murder hobos que en el rato libre en el que no están matando gente, están pegándose entre ellos. Pero es que además reclutamos a los novatos, que serían estos solo en plan de. ¿Sabes que son prescindibles, verdad? Claro que sí. Esto todo lo que hay que hacer es continuar la venganza de nuestros seres queridos muertos. Y para adelante. Literal. Los muertos. Y tú de fondo. Y si podemos revivirlos de paso, eso que nos lleva. Y luego ya. Escúchame, Shirley, podemos traer de vuelta a Ada. Y a esas alturas ya, pero en serio. La verdad es que un poco de alguna secuela o alguna cosa así sí que le pondría a Ada. Sí. Sí, no te preocupes, que le damos secuelas. ¿Secuelas en su hermosura? Gente jugando al rol. Sí, sí, no te preocupes. Un poco el pelo, no. Yo lo he pensado en un momento y he dicho, no se le caerá el pelo. Mi pelo.
En realidad es posible. En verdad se te iba a empezar a caer el pelo. Si no la llevas, se te habría empezado a caer. Pero además es que no se te cae, te queda calva, porque estoy convencida de que a Ada le quedaría guay. No, se te quedaría cachos, ¿vale? Es que es lo lamentable. Y te saldrían pústulas, pero no. Estoy pensando además, ¿y si nos llegamos a llevar la vara? O sea, si la vara no la hubiéramos llevado, en plan, la escondemos y ya está y nos la llevamos fuera. Yo porque lo primero que pensé es, me van a pillar y le he tirado, que si no la llevaba puesta y pues cuando llegaba a Shanghai, pues igual ya la tiraba. Para que ya claro, teníamos a tiempo de río. Horas después, igual ya miraba a ver qué hacía con ello, pero. Ahí en plan, creo que ha sido peor que la tiraras al barco. A la lava. Peor que la tiraras a la lava, sí. Porque básicamente lo que has hecho ha sido. Claro, romperlo. Sí, lo has roto y se ha liberado. Ya. Y ha salido como. O sea, ha sido un poco como. Una mini explosión en. No, fusión de núcleo, un poco. Sí. Hemos hecho un mini Chernobyl. Lo único que ha faltado es la parte de que los trozos irradiados hayan salido despedidos. Pero. O sea, la alemana igual, haciendo el mini Chernobyl. Igual en lugar de quedarte 8 meses, igual a Ada le quedan 5 años. O sea. Ya. A ver, eso ya es más de la expectativa media de vida de este grupo respecto a lo que queda de campaña. Sí, lo que quiero decir es que fue culpa de James que dijo esto hay que esconderlo. Eso es todo lo que tengo que decir. Claro. Esto estaba dentro de una caja de latón. Sí. De plomo. Sí, de plomo, sí. Plomo, esa es la gracia. Y de hecho, las puertas del taller eran de plomo también. Es verdad. Sí. Todo en Sí, yo. Venga, o sea, Laura estaba bastante segura de lo que estaba haciendo. Yo o sea, no, Laura yo no, sabía yo hasta que. Hasta que de repente no ha empezado a hablar del tema recién, no ha sido como, espera. No. Yo delante la anterior es que, me he imaginado es que era. Yo no. La sesión anterior cuando, sí porque que sí que nos dijo lo de la cajita de plomo. Entonces yo pensé, sí. Ok, pues. Yo no, a mí me pasó por encima. A mí me ha pillado en esa sesión de golpe. Así como. Es que la sesión anterior, yo me medio acordaba de haber pensado. Un cilindro de plomo, sus. Pero como que el sus se me ha pasado de una a otra y ahora de pronto, hasta que no ha dicho la quemadura, no ha sido como, hostia puta, el cilindro de plomo. No, el cilindro no era de plomo. No, claro, el cilindro tiene que ser de carbono. Ah, vale, el cilindro es de carbono. No sé de qué será. Pero básicamente eso era. O sea, era una cabeza nuclear. Eso. Sí, claro. Es lo para arriba del todo lo metes y la otra pieza era el detonador, ¿no? El detonador. Que la cosa era que podíais sabotearlo de alguna manera, pero lo han bombardeado, así que. Sinceramente, si hubiéramos tirado todo directamente a la lava, tampoco hubiera pasado nada porque lo nuclear estaba en otro lado. Tiramos eso ahí. Lo importante era no tirar el cohete a la lava. Porque si llegáis a hacer eso, explotaba. Explota, sí. Adiós, muy buenas. Lo han bombardeado y ha explotado todo por su cuenta. Pero es que si lo hubiéramos tirado a la lava, claro. Pero es que, Rocío, hubo un momento. Hablamos algo de las grúas y de. Yo dije, a la lava. ¿Os fijasteis en la cara de Rocío? Sí, no, yo sí. Yo vi el pánico en su mirada. Fue como cuando dijimos lo de. ¿Y si tiramos dinamita aquí en esta pirámide, en lo alto de la pirámide hacia abajo? Mira. Es que a Rocío se le pone esta cara y dice, hacedme una tirada de inteligencia. A ver si soy gilipollas. Son de ideas horribles. Bueno. También la carita que se os ha puesto cuando os ha dicho de Sara Zafik. Sí, pero no, esa no. Esa yo creo que es a propósito. Esa ha sido por hacer daño. No. Eso ha sido porque estaba leyendo la lista de sectarios que él conoce. Sí. O puede que sí. Ojalá Sara Zafik. Apareciendo. Los 2 meses de Rocío ahora preparándose la siguiente parte es para ver cómo mete a Sara Zafik como villana final de toda la puñetera campaña. Es que, al final del todo, con un machete agarrando Ada del cuello. No me hace falta pensarlo porque a mí Eva me ha exigido que si Sara Zafik está viva, tiene que levantarle la barbilla con una daga. Claro. Y si está viva, es lo que tendré que hacer. O sea, obvio, ya está. Obviamente. Ya está, a Rocío se le pide y Rocío nos da. Claro. Pues nada, ahora sí, os dejo por aquí. Voy a hacer una raid a pifia descomunal. Muchas gracias, Ro. Sí. Gracias a vosotros y nos vemos después del verano. Bye. Bye. Chao. Adiós.